Son de una receta, quiero que vean, que me pasaron hace 10 años en un restaurante brasileño y no saben qué ricas están. Hoy la estoy haciendo por primera vez. No sé por qué guardé tanto tiempo esa receta. Tanto que me gustó. Wow. No me acordaba de este sabor tan delicioso. Esta que dejé más doradita está más buena. Oh, sí. Si quieren ver cómo las hice, corre video. Empezamos, aquí ya tengo mi arroz cocido con agua, cebolla. Está ya frío, es importante que esté frío porque luego si le ponemos el polvo para hornear cuando está caliente, ya valió esto, se va a activar y a la hora que va el aceite, eso ya no va a servir. Ok, vamos a poner cebolla, que les digo, todo esto a mí me gusta al gusto, cada quien decida cuánta le quiere poner, y perejil. Ok. Vamos a integrarlo. Vamos a tratar de que esto quede así como que todo muy parejito para que todas las bolitas estén llenas de sabor. Yo siento que esto ya es suficiente porque todavía le vamos a dar una batida con el resto de los ingredientes. Voy a poner esto a un lado y les voy a contar. Aquí tengo harina y acá hay polvo para hornear. Está este ajo en polvo, pimienta y sal. Todo esto se me hace que también es al gusto. A mí me gusta bastante. Pero el polvo para hornear, ese sí les voy a decir. Yo le cambié un poquito la receta a la cocinera. Y por cada 100 gramos de harina pongo una cucharadita de polvo para hornear. Ahí van todos los ingredientes secos porque siempre es mejor distribuirlos en un ambiente seco antes de agregarlos a un ambiente húmedo. Esto nos va a garantizar, bueno, que también el sabor, al igual que hicimos acá con el resto de los ingredientes, se distribuya muy bien, de una mejor manera. Una vez que ya hicimos esto, ahora sí, va para acá, a la mezcla principal. Entonces, la receta original, la que me pasaron ahí escrita del famoso bolillo brasileño, que así le llamaban ahí en ese restaurante, pues era una cuarta parte del líquido total, una cuarta parte ponerle en leche, pero pues yo no le voy a poner leche, voy a agregar simplemente el líquido y aquí estoy agregando el mismo peso de agua de lo que tengo yo en harina. Y vamos a ver cómo me funciona esta mezcla porque igual y necesito más. Porque el agua aquí va a estar muy distribuida con el arroz y siento que sí me va a hacer falta, ¿eh? Ahí va un poquitín más. Una vez que tenemos una consistencia como esta, yo todavía aquí le agregué más pimienta y más ajo. Les vuelvo a repetir, todo esto es al gusto. Y ya solamente tenemos que freírlas y a comer.